Super Pinocho, pues muchas gracias por esta entrevista para la gente del Blog de la Lucha. Muchas gracias, buenas tardes al Blog de la Lucha. Aquí estoy presente aquí en Monterrey para lo que gusten ustedes y para toda esa afición y no afición que nos sigue por medio de este entretenimiento o este canal o como lo quieran llamar, porque ya ven que yo soy de la otra época, pues aquí estamos para cualquier cosa que ustedes gusten. Señor Super Pinocho, ¿nos puede contar un poquito de sus inicios en la lucha libre? Claro que sí, yo empecé por allá hace casi 40 años. Yo era soy de Villa del Carbón, Estado de México, llegué a la capital y pues como todo joven empecé a buscar algo que me gustara. Vi películas del Santo y X, un día llegué a la Arena Coliseo y pensé que había caído en una cápsula intergaláctica porque era algo irreal, increíble. Y de ahí se me metió la idea de entrenar lucha, dije, pues esto es lo mío. Y me enfoqué a buscar bastantes gimnasios. Y algo curioso, algo chistoso, un día que vi como que voltaba el cachorro Mendoza, me esperé por él para hasta que saliera y lo vi inmenso cuando me acerqué. Entonces me decepcioné mucho y me metí a entrenar karate 5 años y volví otra vez porque en mi pueblo, mi colonia donde estaba yo por allá por cerca de Tlalnepantla, había un muchachito que se llamaba Solesmar, que después fue Chicanito Salvaje, que ya murió, hermano de Maravilla López, que está en Nuevo Laredo. Y de ahí me surgió otra vez la idea y la inquietud de entrenar, y me fui a entrenar con el Fantasma de la Ópera, un señor que casi es mi jefe, y ahí estuve entrenando un tiempo. Luego me fui a Guadalajara a entrenar con el Diablo Velasco, regresé a México y me metí a entrenar con la Cobra y con el Fantasma. Y de ahí debutó hace como en el 81, a principios del 81, en Ezequiel Montes, Querétaro, contra, les hizo falta una mujer, y como yo estaba muy delgadito y chavito, pues me metieron con las mujeres que me dieron una chantra y tremenda arrastrada. De ahí ya me fue otra vez al gimnasio, me pusieron otra regañada, otra golpiza a mi profesor, porque supo que fui a luchar y aparte me dieron una golpiza. Y de ahí seguí, me metí a todas las arenitas que había por allá, López Mateos, el Atlas, Valle de Chalco, y todas esas arenas tradicionales de ese tiempo, Santa Elena. Y en Valle de Chalco les gusté mucho, ahí me quedé mucho un buen tiempo junto con los López Mateos. Y llegué al pabellón Azteca sin máscara. Tuve mi más grande triunfo, que fue haber debutado ahí al señor Lismar, que en paz descanse. Después se hicieron los tríos, se hicieron muchos muy famosos todos los tríos, como los cadetes, como los villanos, los misioneros, todo eso, y buscaron un integrante para un trío con Super Muñeco y Super Ratón, ya que no les había funcionado un trío que tuvieron con el Tigre de Bengala, con Dardo Aguilar y con Popeye, y yo di el ancho. Desde ahí ya son 33 años que duró casi el trío, como trío fantasía, y como yo he dicho, yo lo hice, yo lo deshice. Tuvimos campeonatos aquí en la Monumental, le ganamos unos excelentes y ídolos luchadores en ese momento, que fueron los Thundercats, dejando fue gente afuera en la Monumental de Monterrey. En la Ciudad de México les ganamos también la gente, los muchachos de aquí y de Reynosa, que eran las Tortugas Ninjas, que en su momento fueron un éxito tremendo. Y he ganado muchas otras cosas, campeonatos y muchas otras cosas. Y aquí sigue Super Pinocho, el rey de los payasos, para servirles a todos. ¿Cómo tomaron cuando llegan y forman el trío Fantasía, Super Muñeco, Super Ratón, Super Pinocho? El público no estaba acostumbrado a ver personajes infantiles. Entonces, ¿cómo tuvieron que hacerle ustedes para demostrar que pues venían a luchar, ¿no? Que no por portar un personaje infantil iban a ser pues fácil. Uh-huh. Sí, tienes mucha razón, fue muy difícil, sobre todo me imagino para Super Muñeco fue muy difícil porque fue un iniciador, ícono de la lucha libre en fantasía. Después pues fue el Ratón y posteriormente, como te digo, era muy difícil. Yo creo que alguien se pusiera un nombre de payasito, de caricatura, porque recuerdo que una vez el Ángel Blanco, muy enojado, que en paz descanse, nos dijo:
A ustedes los admiro porque tienen muchos pantalones. Dijimos, ah, pues que a todo dar, ¿no? Porque para ponerse esos personajes de payaso hay que tener pantalones, nos dijo. Y aún así nos daban unas golpizas, enfrentarte con un gran Marcus, con los Misioneros de la Muerte. Aquí había luchadores, hay luchadores tremendos como Bluefish, como el Mongol Chino, como Jungla Negra, Carnicero Aguilar, Chucho Villa, los Imperio Negro, ¿no? Infinidad de luchadores buenísimos. Y era muy, muy duro, muy difícil enfrentarte con ese tipo. Sí, nos costó lesiones, golpes, abolladuras de todo el cuerpo. Pero a fin y al cabo éramos luchadores preparados 100%, ya que teníamos una carrera base. Pero la gente pues pensó que éramos unas caricaturas, y yo creo que eso fue lo que impactó. ¿Cómo le hacían para? ¿Se imaginaba usted tener encuentros tan sangrientos? No, O sea, ahí pues lo que nunca. leyendo historias sobre su trayectoria y todo eso, hay fotos que demuestran bañados en sangre, por ejemplo, en el Torero de Cuatro Caminos, en muchos lugares. Hijo, eso, ¿cómo le hacían, señor? Sí, mira, yo, por ejemplo, aquí en Monterrey, las dos primeras en que hicimos los enfrentamientos con los Thundercats, la gente nos apoyaba, pero el día de las máscaras se nos volteó la gente. Nos decían chilangos y fregadera media. La gente de aquí en Monterrey quiso, lógico, como locales, querían que ganaran los Thunder, pero nunca pudieron. Y historias que tenemos, por ejemplo, en Tijuana, pues, nos tuvimos que volver rudos unos enfrentamientos en Ciudad Juárez también, porque los luchadores locales eran muy, muy queridos. Y no los conocemos. Entonces, sí, eso era. Enfrentamientos muy duros, que sangre, sudor y lágrimas, porque tenías que hacerlo, porque tenías que enfrentarte con los gallones de la lucha libre. Y bendito a Dios, aunque nos haya costado mucho trabajo, tuvimos la fortuna y la fortaleza, el amor para enfrentarnos a todo ese tipo de gente. Imagínate ver, por ejemplo, a un Perro Aguayo, ver a un gran Marcus, que era un hombre como de 1,90, 130 kilos de peso, pero no creas que era un hombre bofo, no, era un hombre duro, porque se veía como de esos hombres de campo, muy canijo. Entonces yo el día que fui a Torreón y que lo vi, los pies así, lo vi cuando estaba poniendo las zapatillas, yo pensaba que eran unos troncos de árbol. Y no, 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 era impresionante enfrentarse a este, pues aparte de la admiración que les tienes. Yo recordaba a este señor, gran Marcus, una vez que estando yo en Guadalajara, entrenando con el Diablo Blasco, lo vi como traía 1,000 máscaras luchando, y 1,000 máscaras se veía como un muñeco, o sea, de chiquito, porque este era impresionante, señor. La estatura era Entonces sí, muy es muy impresionante, y toscas, esos tipos fuertes. Entonces, enfrentarse a todo eso creo que nos hizo sacar la casta, lo que traíamos dentro, y bendice a Dios. Aquí seguimos. Bueno, yo hablo ya nomás por mí. Aquí sigo. Me ganó la nostalgia. Aquí sigo. Y hasta que mi cuerpo aguante, seguiré. No me veo fuera de la lucha libre, porque a lo mejor me quedo, no sé, de coordinador de alguna cosa en la lucha libre. Hago luchas, promotor. Ya he hecho de todo en la lucha libre: promover, hacer muchas cosas. Entonces, no me veo fuera de la lucha libre. A 33 años, ¿verdad? De En del Super luchar, Pinocho, pero del voy Super Pinocho, como 40 ya de lucha, sí. ¿qué es lo que más se lleva hasta ahorita de la lucha libre? Qué bueno que dices. Mira, aparte de los triunfos, yo creo que para mí el reconocimiento al ver una carita de un niño que se acerca y te dice con toda su inocencia y con los ojos brillándole, con esas palabras te mata, que te dice, qué bonito luchaste. Con eso no hay quien te lo pague en el universo, no hay un. Transmitir ese sentimiento de un niño es algo impagable, porque es el comienzo de la vida, el comienzo de la ilusión, el comienzo del ser, que es, que va a ser. Eso es grande y tremendo. Que son generaciones, tres generaciones, pero hijo eso, que ahorita me imagino que le ha de haber tocado Muchas cosas, mira, te voy a decir, por ejemplo, hace poquito que fui a la México, en el programa que transmiten a la México saliendo, se acercó un joven y me dice, oye, ¿me dejas tomar una foto? Le digo, sí, cómo no.
Y me abrazó y empezó a llorar así con un llorido encanijado. Y le digo, pues, ¿qué tienes, hijo? Dice, lo que pasa es que yo nunca pensé que lo viera yo. Yo le prometí a mi abuelito que cuando estuviera cerca, que viniera acá, porque mi abuelito ya no podía caminar mucho, que viniera por aquí cerca, lo iba yo a llevar. Y qué cree, hace un mes que murió mi abuelito. Entonces, eso pues son cosas humanas que no puedes controlar. Y digo, no, hijo, pues llora, ¿no? Pero también vas a hacer llorar. Y como esa infinidad de cosas, y bendita esa gente, bendita mi lucha libre que me hace vivir eso, porque eso es vivir la vida, eso es vivir el ser. Y muchas, muchas, muchas cosas que han sucedido en mi vida. Otra historia que nos pudiera contar, Sí, impactante que le haya sucedido. mira, hace como un año, 2 años hicieron un convivio en el PRI, en el sede del PRI de ahí, del Distrito Federal, del Nacional, y metieron a los boxeadores en fotos y todo eso. Entonces me invitaron para la inauguración y fui. Y se me acercó también un adulto, y ya me abrazó y me dice, ¿cómo está? ¿Usted es el original? Le digo, sí. Dice, no, no, el original, no, que el grande. Le digo, sí, soy el viejito, el de siempre. Y ya me dice, te digo que de esas cosas también se soltó a llorar, pero así canijo. Le digo, ¿por qué lloras? Digo, no, pues, ¿qué pasó? Dice, es que mire, yo desde chavito quería ir a las luchas, pero nunca me dejaron mis padres, jamás me dejaban. Y un día que ya estábamos por irnos con mi abuelito, mi papá se puso muy terco y no me dejó irme. Y mi mamá ya decía, sí, déjalo ir, no, no me dejó ir. Sí, se fue. Con todo el dolor del corazón de mi abuelito, se fue. Dice. Y me dijo, hijo, no te preocupes, yo te voy a traer algo. Y ya, decía, regresó mi abuelito, dice, pues ya me encontró de llorar, yo creo me encontró ya dormido y se quedó el abuelito. Y al otro día cuando me desperté, ¿qué abuelito, cómo estás? ¿Qué crees que te traje? No, pues una máscara. Dice, ¿cuál máscara creen que te trajo? Dijo, no sé, pues la de usted. Y no, hombre, pero nunca, él nunca había ido a las duchas, ni fue a las duchas, simplemente veía las duchas por televisión y ahí me vio. ¿Qué recuerdos tiene el pabellón Azteca, el Torreo de Cuatro Caminos? Lucha sangrienta, señor. Sí, es algo muy lindo. Mira, el pabellón Azteca todavía luego cuando llego a pasar, ahorita es una preparatoria. Y llego a pasar y entre las cercas de, pues son alambres, está cercado. Hay luego pedazos todavía de la carpa y cuando paso me dan ganas de llorar porque pues fue el nacimiento de este personaje y muy apoyado y muy, muy fuerte. Entonces sí, sí siento muy fuerte. Y el toro también me dieron ganas de llorar el día que supe que lo tiraron. Hace poquito pasé ahí a ver un centro comercial, ya no existe. Es algo impactante. Una de las arenas chicas también de mucha tradición, el Cortijo. Ahí ahorita existen donde hacen la revista Box Lucha, donde se escribe todo. Entonces casi yo paso cada semana, ahí está una de edificios y ya nada que ver, ya no existe esa tradición. Entonces te pones a pensar qué pasa, qué pasa. Por eso, este día que fui hace poquito a Acapulco, hace el jueves pasado, ver el renacimiento de esas arenas fue algo impactante y de verdad, gracias a la lucha libre una vez más, gracias a la vida que me hace estar aquí. Y gracias a ti porque me estás haciendo chillar. No, señor. Por último, ¿qué le ha dejado la lucha libre Todo. a su perfil? A mí me ha dejado todo, todo. Si volviera yo a nacer, no querría ser otra cosa que ser luchador. O sea, muchos luego te dicen que te quitan no estar con la gente, pero es un precio que pagas porque es la naturaleza de la lucha libre, no porque sea mala la lucha libre, sino que es un precio. Y aparte de eso, si tú estás anunciado, por ejemplo, en un 25 de diciembre a Juan de las Escaleras, pues tienes que llegar porque hay una gente, con una sola gente que haya esperándote, creo que tiene derecho a que llegues ahí, que estés ahí, y pues lo tienes que hacer. Ya te hace un alta. Te comento rápidamente una cosa. Por ejemplo, la mañana llegué al aeropuerto y me dicen, ¿sabe qué? ¿Qué no puede pasar? Le digo, ¿por qué? Es que ya se le terminó el IFE. ¿No tiene otra identificación? No, no tengo otra identificación. Me dice, pues no, no puede. Entonces dije, oye, a mi mente luego trabajó, dije, pues ya no, pues no me voy a hacer el IFE en 2 o 3 días. Entonces pensaba venirme hoy y salir hoy en la noche en el camión para acá. Pues no importa. ¿Cuál es el problema? La cuestión es llegar, ¿no?
Pero ya la chava me dijo, muy buena gente, no, que no sepa, que me moviera yo y fuera a sacar. Ahí había una de las autoridades que no, que te hiciera el favor de que veas atrasadote, ¿no? Entonces ya te firma el papel, te pone ya. O sea, como verificación. Y ya. Y ya, pues estoy aquí, pero de todas maneras aquí estuviera, ¿eh? Porque si no me vengo corriendo y aquí está. Y muchas gracias a afición y que me ha dado la lucha libre, pues como hace un rato comenté, todo. Me ha dado todo, me ha dado familia, me ha dado dinero, me ha dado viajes, me ha dado satisfacciones y lo más grande, una vida que llevo en mi corazón, en mi alma y con eso es lo que me voy a llevar el recuerdo y el sentimiento de que es lo que es la lucha libre. Por último, un mensaje a la afición que por 33 años como Super Pinocho y 40 de trayectoria luchística, ¿qué le dices? Bueno, pues yo creo que no les tengo yo que decir nada, yo creo que los tengo que agradecer que amen a la lucha libre, no a mí, porque yo soy solamente un pequeño eslaboncito, un pequeño cachito de la lucha libre. Qué gracias que porque aman a la lucha libre, porque la defienden a capa y espada, porque la tienen en su corazón y porque van a ver lucha libre. Y ustedes yendo a ver lucha libre, o comprando nuestras cosas, nos hacen que nosotros tengamos para llevar una moneda a la casa. Muchas gracias por aceptarnos. Aquí en este momento no me interesa que no me quieran o si me quieran, únicamente les digo muchas gracias por amar la lucha libre y ojalá la sigan amando como hasta ahora, ya que la lucha libre es una dama, hay que quererla, hay que amarla porque es la madre, como si fuera la madre de nosotros, es la lucha libre. Como hago la comparación en pequeño, como todos los seres que estamos, amamos a la tierra. Así, gracias por amar a la lucha libre. Por último, y para que no se nos pase, ¿cómo describiría su etapa con el Trío Fantasía y qué pasó? ¿Por qué se destruyó, señor ahí, para meterle un poquito de sabor a esto? Hace un ratito le estaba comentando acá al joven fuera de cámaras que pues como todo ser humano, sí fue un gran triunfo, una gran visión del señor Moisés Zárate que les quiero contar algo tan rápidamente que me impuso el nombre porque él fue el que me dijo, o te pones el nombre de Pinocho o pues no hay trabajo. Entonces dije, pues yo aquí estoy, vengo a trabajar, pues me lo pongo. En un momento dado sentí que me lo impusieron, pero qué bueno que me lo hayan impuesto porque eso le dio mucha alegría a los niños por el tipo de personajes. Y sí lo viví mucho y triunfamos a lo máximo, tanto que, bendito a Dios, una buena temporada, casi 10 años, fuimos los más taquilleros de toda la República Mexicana. Esas son satisfacciones muy grandes, hicimos todo lo que hicimos. Pero como todo ser humano tengo un sentir, un sentimiento. Yo siempre he querido ser y siempre quise ser un superestrella, pero yo nada más. Entonces, eso yo creo que la gente que piensa eso es lo que va a pensar toda la vida. Que ese ha sido mi sentir. Yo quiero ser parte de la historia y quiero ser yo. A lo mejor me veo mal que diga yo que soy envidioso, que soy que nada más quiero ser yo, pero es así es. Ese es un ego que tengo yo y yo quiero ser el mejor luchador que ha dado México. A sus ex compañeros, Super Sus Muñeco, principalmente, ¿qué mensaje les madrizas. da a sus ex integrantes del Trío Fantasía Pues Super que se Muñeco? preparen y que donde quiera que estén y vayamos y luche yo contra ellos, que se cuiden porque Super Pinocho los va a tratar de humillar, como siempre lo ha hecho, y a eso voy, a golpearlos. No me interesa lo que ahí, sí, lo que diga la gente, que soy un correlón, que soy un cobarde. Muchos me han dicho, es que corres, le digo, pues si sintiera los golpes que tienen aquellos, tengo que correr, ni modo que, ay, sí, péguenme, no, no, cuando no puedo corro. Y aquí otra de las cosas les voy a decir a toda esa gente que yo nunca fui advenedizo y que no soy el malagradecido con Super Muñeco, porque siempre que estuve yo con ellos, yo siempre luché, nunca estuve parado en la esquina viendo que me regalaran el triunfo. Y muchos triunfos, o si no es que la mayoría de todos los triunfos, fue gracias a su servidor, porque yo he sido siempre un bien entrón y siempre, nunca me he echado para atrás, nunca he dado un paso para atrás y siempre voy sobre el triunfo. Y muchos triunfos, o si no es que todos, son de Super Pinocho, el rey de los payasos.
Podremos ver las máscaras súper Claro que sí, contra supermuñeco, lucha máscara contra máscara. Y ya esa plática ya me la han hecho. Mira, te la contesto, hay que te digo otra vez rápidamente. Hay dos cosas con las que yo mejoría la máscara con Super Muñeco. Una, que él me humillara. Dos, que yo quisiera. La primera, pues no creo que me pueda humillar, porque no, o sea, es muy fuerte, muy bueno, muy todo lo que ustedes quieran, muy desmascarador, pero no creo que pueda conmigo porque yo me siento muy bien y estoy fuerte. Y otra, que yo no quiero, porque no quiero darles a conocer ese feo rostro a los niños. No quiero causarle ese daño a sus niños que puede ser moral y mortal. Así es que su máscara de supermuñeco está bien en su cabeza. Pero que no me vaya a humillar un día, porque si no, ahí se acaba la carrera de supermuñeco en máscara. No en que diga yo, lo voy a retirar, lo voy a matar, porque siempre es eso lo que dicen. Yo nomás lo voy a matar a lo mejor, pero para la lucha libre. Un saludo a toda mi querida gente del blog de la lucha libre, cuídense mucho, Dios los acompañe y muchas gracias a ustedes, porque sin ustedes no podría yo llevarle estas palabras a esa gente. Sigan trabajando muy fuerte para que toda esa gente que le gusta la lucha libre siga conviviendo con ustedes y siga enterándose de esto. Felicidades, muchachos, échenle muchas ganas y un gran abrazo de su amigo Super Pinocho, el rey de los payasos.